amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Amigos, el día de hoy vamos a tener un video muy divertido, ya que vamos a jugar mini golf, pero ¿se imaginan dónde? No lo creo. Estamos justo dentro de la Plaza Metrópoli en Patriotismo, en la terraza, amigos. Vean, es un campo de mini golf, amigos, que consta de 9 hoyos. Ahí tenemos incluso una familia jugando. Tenemos acá la cascadita y todo el rollo, muy con mucho verde, mucho pastito, muchas plantas. Vamos a echarnos una buena retita con mi amigo Edgar a ver quién gana en estos 9 hoyos. Así que si quieren ver, sigan viendo. Amigos, pues ya vamos a empezar con el hoyo 1. Comenzamos con el hoyo número 1. El primero en tirar será Edgar. Edgar, ¿estás preparado? Listo, listo. Venga, rífate. Rífate. ¡Ay, épale! Y se te regresó, carnal. Cierto, amigos, no sé si ustedes lo sepan, pero en el minigolf, no sé si sea una regla o no, güey, pero creo que solamente le puedes pegar 4 veces, ¿no? 4 veces, y si metiste la bola en esos 4 golpes, pasas al siguiente. Si no la metiste, ni modo, ya te gastaste tus 4 golpes. El chiste es hacer los menos golpes posibles. Ese es el chiste. Ok. Venga, 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 venga. ¡No! ¡Hija de su madre! 2 golpes, amigos. No manches. Vientos. Pues a los 3 golpes se rifó. Ahorita, ahora voy yo. Vamos, vamos. ¡Yes, baby! Vean, amigos. ¡Jéfale! 2 golpes, baby. Hoyo 1, seguiremos con los demás hoyos. Pues amigos, ya vamos en el hoyo 4 y la verdad es que estamos echando unas risas y divirtiendo mucho porque ya vamos 12-8, ¿verdad? Obviamente, pues favor, yo. Ahorita es el turno de Edgar. Este hoyo, amigos, es uno de los que es un poquito más complicado, ya que vean, consta del caminito y ese puente. ¿Querés lograrlo en 4 golpes? Tengo que hacerlo porque ya me llevas demasiada ventaja. Pues dale, venga. ¡Ah, qué buena! ¡No! La acomodaste chida, ¿eh? ¡Al agua, patos! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Van 2 golpes. ¿Qué pasó? ¿Te dieron toques o qué? Es que el pasto, bueno, la alfombra esta verde hace como fricción. Cuando metes la mano al agua da toques. Dale, vas en tu golpe número 3, ¿no? ¡Oh, qué buenaza! Rifado golpe, ¿eh? Y 5. Vean su cara de desilusión. Ya, ve, ya vete, güey, retírate. Este es el bueno. 6, amigos. ¡Ay, no! No, no, no. Qué mal golpe, amigos. Segundo golpe. Casi, casi, ya, ya tiene que ser ese el definitivo. 5 golpes, 6 golpes igual que yo. Vamos 29-23, amigos. Hoyo 7, ya estamos a punto de terminar, de concluir este día de locos de golf. Edgar se está preparando. Este hoyo no está tan difícil, solo tiene que pasar unos palos que están ahí. Vas, dale. ¡Oh, qué buena! ¡Oh! ¡Ay, pero qué idiota! Ve su cara, güey, de decepción. 3. No puede, Damon.
6, güey. Otra. Van 3 hoyos de 6, güey. Cuatro, amigos. Vamos 35-27. Amigos, ya estamos en el último hoyo. La verdad es que ha sido muy divertido. Perdón por mi risa. Es que Edgar dice, o sea, me dijo que según yo le estoy copiando sus golpes. Como él tira primero, o sea, pues él ya, o sea, piensa que yo, cuando él le pega, yo me fijo dónde le da para darle bien ahí o darle más querido, más fuerte, depende si él la falla o no. Ya vamos 37-27. Ya es el hoyo final, el hoyo definitivo. Y pues a ver qué tal nos va. Ya Edgar está, ya ahí viene. Ya está en estos momentos preparándose mentalmente. Ya les dije de lo de que piensas que te estoy plagiando los golpes. Yo tiro que le hago, si pega en algún lado y si ve que yo le pegué con mucha fuerza, como él ya vio mi tiro, le pega al mismo lugar. No es cierto, no es cierto. Menos fuerza, y obvio, obviamente el de él queda más cerca que el mío. No es cierto, no es cierto. Todos hace menos golpes que yo. Edgar se está preparando, amigos. Hoyo definitivo. 37-27, vamos. ¿Qué fue eso? ¡Estúpido! ¿Qué fue eso? Así estaba pensado. ¿Ve dónde me quedo? Perfilada. Perfilada. ¡Wow! ¡Ah, ese estuvo bueno! A ver, vamos, vamos, vamos. Lleva dos golpes, amigos. ¡Oh! ¡Y! Tres golpes, amigos. Sí lo logra. ¡41 golpes, amigos, en los 9 hoyos! ¡Qué buena! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡No más! ¡Casi de uno! ¿Viste eso? Aplausos, amigos, aplausos, porque hay un ganador. Dani Zuko ha ganado. La verdad es que nos la pasamos súper chido, o sea, fue divertido. Pero aún no termina todo. Vamos a ir a probar el campo de tiro de golf, ¿verdad? Que está justo arriba. Así que, pues, ¿qué les parece si nos acompañan? Mis queridos amigos, pues ya estamos justo en el campo de tiro de golf que les dijimos Edgar y yo que está arriba del mini golf. Como pueden darse cuenta, ven, ahí hay un cuadro de colores donde tú le puedes atinar. Está dividido en colores y tiene una distancia de más de 69 yardas. Te prestan los bastones, amigos, te prestan las bolas. Y, pues, ¿qué más puedes pedir más que disfrutar aquí unos buenos tiritos de golf? Pues amigos, espero les haya gustado el video, que de verdad se hayan divertido. La verdad nos la pasamos muy bien, fue muy entretenido ver perder a Edgar. Fue algo muy divertido, ¿estás de acuerdo? Así es, amigos, no siempre se puede ganar, hoy nos tocó perder, pero bueno, siempre habrá revanchas. Amigos, voy a dejar un enlace aquí arribita para que se metan y también chequen, porque hay una actividad nocturna que ustedes pueden realizar aquí en el golf. Entonces chequen el enlace y vean qué se puede hacer en la noche. Sí, amigos, chequen esas promociones y ya saben que si les gustó el video pueden regalarnos una manita arriba, muchos likes, compartirlo, suscribirse y por favor seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla. Él es Edgar, yo soy Dani Zuko y nos vemos en un nuevo video. ¡Bye!